Bienvenido, don Elixir. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días, preciosa. ¿Cómo está? Buenos días. Hoy es martes. Hoy es martes. Martes, día del poder, de la seguridad, día del misterio. ¿Ah, sí? Martes cabalístico, color rojo. No me ¿Y sabes qué pasa? Que es el color del poder. ¿El rojo? El rojo, empodera, da seguridad, da confianza. Para darles toda la seguridad y la confianza a ustedes, amables televidentes, que les trae el mensaje del tarot para el día de hoy. Buena onda, buena vibra para toda esta semana. Perfecto, ya me hizo animar, ya. ¿Qué dice para Aries? ¿Qué hay? Aries, hay que levantar el ánimo, el espíritu, Así es, primero que todo. Aries, le decimos que la carta del Papa le indica que verdaderamente los arianos en el transcurso de esta semana van a tener cosas positivas y favorables, van a estar bendecidos verdaderamente con cosas y sorpresas que se le van a presentar en el transcurso de la semana. Armonía con su pareja, tranquilidad con la familia, felicidad y bienestar en el campo del círculo de la familia. Pero en el campo de la salud puede haber un pequeño problemita, no suyo. Cuide a los demás, a las personas de su familia que tienen mayor edad que usted. Contrólele la salud y llévela al doctor profesional. En el campo económico para Aries, ¿cómo va todo? Sabes que se presentan cosas buenas, como que les va a llegar un dinerito por ahí inesperado a los arianos. Muy positivo, pero deben de echarle nudito, ¿no? Ya. No deben de desperdiciarlo. O sea, botarata. Para Tauro. Los astros le dicen a Tauro que la justicia es la mejor carta que les puede indicar el transcurso de esta semana. Justicia, amor, paz, armonía, tranquilidad, bienestar con su pareja. No invada los terrenos ajenos, Tauro. Tenga mucho cuidado porque fastidia y molesta. No deje a un lado, deje los ridículos obsesivos, los celos ridículos, los celos obsesivos que le dañan a su pareja. No. En el campo de la salud no tiene ningún problema. Pero ojo que allá a lo lejos dice peligro, una posible pérdida. Ya. Y guerra avisada no mata soldado. Exacto. Okay. Entonces le hablamos Géminis. A Géminis. Los gemelos, de hoy martes en adelante la rueda les indica sorpresas, cosas positivas, cosas favorables. El mundo gira sin cesar. Escucha, y a través de su compás les trae problemas o alegrías o felicidades. Aproveche la alegría y la felicidad. Los problemas déjelos pasar, déjelos que vayan. Comprensión, comunicación, el hilo de la comunicación con la pareja. Comprensión, Daniel, comprensión. El hilo de la comunicación con amor, la pareja. Ternura. Es lo más importante. Comprensión, confianza. Oiga, deje de ser duro y amarrado con la platica. Suelte un poquito, por favor. Suelte un poquito, por favor. Géminis. En el campo de la salud, escúcheme, parece que fuera de hierro toledano esa salud. No le duele nada, ni las pestañas. ¡Qué bueno! Dragón chino come todos los días. Para cáncer. ¿Qué dicen? Ay, para cáncer, una carta que le trae sorpresas. ¿Qué pasó? ¿Por qué sorpresas? Porque posiblemente, posiblemente haya infidelidad. ¡No! Posiblemente. Mientras sea de mi parte, más vale. ¿De la parte de quién? Posiblemente para los nativos del signo de cáncer, por ahí le van a salir unos adornos en la frente. ¡Ay, ay, ay! Para los nativos del signo de cáncer van a llegar a tener problemas de decepción en el campo sentimental y afectivo esta semana. Si superan esta semana, ya coronaron, salen librados. Yo lo voy a llamar ahorita, el desgraciado. ¿Será? De a mí don Elixir me ha dicho, mándame foto y ubicación de dónde está. Eso, hay que monitorear. Aquí, aquí ¿qué tengo aquí? Algo mío me está empezando a doler. Llega mucho miedo. Lo que le va a doler es un gastito que viene Es la huasca que le voy a dar. Un gastito inesperado que viene en el campo. O sea que aparte de cuernuda va a quedar yesca. ¿Así quién me va a querer? Un gastito inesperado se le viene para los nativos del signo de cáncer. Y aparte de eso, en la salud se no tiene problema. Oye, ya. Está sobrándole salud. Entonces, está rebosante, está regocijante. Maravilloso. No olviden contactos. Escríbame su nombre, su apellido, su fecha de nacimiento. Díganme de qué ciudad me escribe y haga la pregunta que quiera. Yo, si tardo en responderle, tenga paciencia. Sí. Hay gente que me tratan. ¿Por qué no me contesta rápido? Escúchame, por favor. Son muchos los mensajes. Pero a todos les respondo. Buenísimo. No, yo estoy preocupada. Yo voy a ir a llamar a este. Anda, llámalo. Mientras tanto, me quedo conversando. Vamos a regresar. Sí. O seguimos de una vez.